Hola, bienvenidos a mi canal y os traigo estos fantasmas. Bien, como hemos empleado en otro tutorial, voy a utilizar estos dedos de guante, de goma. Primero ponemos a fundir la parafina. Parafina de 56, aquí tenéis los dedos cortados. Aquí está el guante. Pues bien, hemos cortado dos. Los hemos utilizado en otro tutorial y aquí volvemos a utilizarlos. O sea que nos valdrán para muchas ocasiones. Lo primero que vamos a hacer es ponerles la mecha con este aparatito que tengo aquí, o con la aguja. Bien, me va a ser mucho más fácil con la aguja. La otra herramienta os la he traído, es nueva para mí, la he comprado hace poquito y quería mostrarosla. Así, con la aguja es muy fácil. Dejamos bastante mecha para poder sumergirlo. Así más o menos. Ahora cortamos por la base y lo ponemos ya en un soporte. En este caso voy a utilizar un molde. Voy a ponerle plastilina. Bueno, se lo dejo en el fondo, pero no creo que vaya a perder nada de cera este guante, este dedo de guante. Sujetamos en una esquinita con una pinza. Una pinza lo que tengáis para poder sujetar. Esto yo es como lo estoy haciendo, pero podéis tener otras formas de sujetar. Así, lo dejamos a un lado. Ahora el siguiente dedo. Bien, enhebramos la aguja. Pasamos por el otro dedo. Bueno, esto ya no es con la aguja, es con el aparatito para que veáis también cómo funciona. Dejamos un poquito de mecha. Cortamos en la base la mecha. Sujetamos con una pinza. Más o menos así. Y ya tenemos listos nuestros dedos para echarle la cera. Bien, veis que la cera aún no está fundida de todo, pero nos va a valer ya para echarla. Vamos a empezar con este. Vamos a tener que quitar la pinza, que es bastante grande. A ver. Sí. Voy a intentar que la mecha no se me cuele para abajo. Echamos hasta arriba, cera. Y listo. Ahora le volvemos a poner la pinza. Ahí. Y sujetamos la mecha para que no se nos vaya para abajo con un pincho. Pinchito metálico o lo que tengáis. Así más o menos, que no toque la pared, que esté hacia el centro. Dejamos a un lado, a enfriar. Y ahora el otro dedo. Primero le pongo el pincho, por si acaso se me escapa la mecha. Y una vez puesto, pues sí, ya le vamos a echar la cera. Ya veis que aún queda parafina sin fundir. Echamos así, más o menos. A ver. Ahí. Y así nos llegaría de cera, ¿eh? Bien, una vez fríos, podéis rellenarlo si queréis, ¿eh? Si os ha hecho un agujero en el centro la vela, pues podéis rellenarlos. A mí no he tenido ese problema, no voy a tener ese problema, ya lo sé, porque es muy temperatura muy baja. Ahora he puesto parafina de velas talladas, recordar, velas talladas a fundir, que es con lo que le vamos a hacer el baño a estas dos velitas para hacer los fantasmas.
Ahí quitamos uno. Ya veis que para desmoldar muy fácilmente no hizo falta echarle aceite ni nada. Y así, sale muy bien. Y aquí tenemos el segundo. Retiramos los moldes. Y vamos a esperar a... vamos a esperar a que se funda la cera. Pero antes voy a rellenar este bote, que es profundo, con agua, para después hacer inmersión en cera caliente y en agua. Es un recipiente cualquiera que podéis tener en casa. Bien, crayola, vamos a partirla. Partimos más o menos a la mitad. Y la echamos en la parafina para velas talladas. Recordad, no vale otra. Ahora que ya se ha integrado el colorante en la parafina, ya veis cómo han quedado estos deditos, con forma un poco rara. Por eso escogí estos dedos en vez de escoger otro molde, porque ya tienen forma, ya van a tener forma y nos va a ser mucho más fácil trabajar con ellos. Pues ya veis, esto es lo que vamos a hacer ahora: bañarlos en cera y en agua. Y así varias veces. Mira cómo va engordando. Diferencia ya entre uno y otro. Y hacemos lo mismo con el otro dedo. Bañamos varias veces en cera y en agua. Así, cera y agua. Una y otra vez, ¿eh? Hasta tener el grosor que queramos. Voy a acelerarnos un poco el proceso. Porque bueno, lleva su rato el estar sumergiendo los fantasmitas. Pero bueno, merece la pena, ¿eh? Va engordando. Pues así, sumergiendo un ratito nada más, ¿eh? Hasta que consiga el grosor que queremos. Ya veis cómo ha engordado. Uno de ellos echamos más parafina porque ha bajado el volumen. Pero bueno, vamos a trabajar igual con ellas sin terminar de fundir, porque el volumen de ellas va a hacer que suba un poquito el líquido y nos va a llegar bien para el baño de estas velitas, me refiero. Cortamos ahora por la parte inferior lo que nos sobra. Lo que nos sobra lo volvemos a echar al donde tenemos la cera líquida, para aprovecharla. Cortamos para que se vaya a mantener de pie ahora. Así. Aprovechar esta cera, y verterla dentro del recipiente. Siempre hay que aprovechar toda la cera que tengamos. Ahora este exceso de mecha lo vamos a cortar y seguimos sumergiendo un poquito para tapar el haber cortado por aquí y esas cosillas. Así. Ya veis la diferencia entre uno y otro. Ahora pasamos con el segundo. Cortamos para que se pueda mantener de pie. Pero bueno, a este segundo le vamos a hacer algo diferente. No lo voy a dejar tan liso como el anterior, Mirad, aplastamos simplemente por los extremos, le damos forma. Con los dedos, nada más, Una primera forma y después le daremos más forma. Seguimos sumergiendo. Bien, seguimos sumergiendo. Que sigue engordando y se suavice donde he apretado. Y ahora volvemos a darle, a apretar por aquí por los extremos, pellizcar un poco
para darle forma. Así, más o menos. Parece muy bruto así de primeras, pero después con el... Ahora al sumergirlo va a ir suavizándose estos rasgos, ¿eh? Vuelvo a acelerar aquí el proceso. Ahora le cortamos el exceso. Así, que se nos aguante de pie. Le cortamos la parte superior también, el exceso de cera. Ahí, que se nos vea bien. Y le damos otros baños de cera para que quede bien, bien el fantasmita. Lo mismo con el anterior. Le damos unos cuantos baños. Y lo ponemos de pie. Le quitamos el exceso de cera en donde está la mecha. Sí, más o menos. Le damos otro baño. Y ya los tenemos bien, los fantasmitas, listos de los baños. Ahora vamos a ponerle los ojos y la boca, ¿eh? Esto es una lámina de cera maleable, que no es cera para velas talladas, no, esta es maleable para poder trabajar con las manos. Así, darle calor con las manos y darle forma. Hacemos dos bolitas y aplastamos contra el fantasmita. Simplemente así, dos bolitas, ¿eh? Al otro voy a hacerle un poquito más exagerado los ojos. Ya veis, así simplemente. Y le cortamos el exceso de mecha. Primer fantasma, casi listo. Ahora le falta la boca. Y ahora este, un poquito más grande. Las bolitas y alargadas, como de susto. Y ahora sí, vamos a ponerle la boca. He apartado un poquito las cosas para trabajar mejor. Pues la boca lo mismo, otra bolita, la estiramos un poquito, damos forma con las manos y se la ponemos. Y una vez puesta le podemos seguir dando forma. Un poquito de terror. Así, nuestro fantasmita. A este le vamos a dejar la mecha. Y aquí tenéis el resultado final. Muchas gracias por verme. Suscribiros si aún no lo habéis hecho. Darle al like si aún no lo habéis hecho para los algoritmos. Espero que os haya gustado este tutorial. Y chao.